saluda Jason Galvez, acá cubriendo parte de las imágenes finales del encuentro del FC Quezaltepeque con San Miguel. Acá compartiéndoles estas imágenes. Ahí está el alcalde. Pueden ver. Elio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Mira, ¿qué es lo que pasó ese día, esa noche? Hoy estamos prácticamente con el equipo de básquetbol clasificados a los octavos de final. Con este gane que le hemos hecho el día de ahora, esta noche, a San Miguel, prácticamente pasamos nosotros a los octavos de final. Y un partido muy reñido, muy disputado desde el inicio hasta el final. Y gracias a Dios, nuestros jugadores, nuestros representantes de Quezaltepeque nos han sacado la cara y hemos ganado este juego. Así es que qué bueno que estamos ganando. ¿Qué llamado le vas a hacer a todos los quezaltecos que están en el exterior en la víspera de las fiestas patronales de Quezaltepeque? Bueno, que estén pendientes de su pueblo, que aquellos hermanos quezaltecos que están fuera de nuestro municipio, que siempre les queremos, siempre son bienvenidos a su municipio, a su Quezaltepeque, y que les agradecemos por estar siempre pendientes de Quezaltepeque, del equipo de basquetbol, de las fiestas patronales y de todo lo que pasa. Les queremos mucho. ¿Cuándo es la elección a reina? El 26 de noviembre, sábado 26 de noviembre, es la elección a la reina y iniciamos nuestras fiestas patronales el 10 de diciembre al 19 de diciembre. Bueno, muchas gracias, Elio. Gracias, un gusto de verte. Esas fueron las palabras de licenciado Elio Lemus. Pueden ver ahí la afición. Acá están algunas amigas. Como pueden ver, es un ambiente de fiesta. Una final de una final como se debe de esperarse en un partido de básquetbol, que los últimos segundos se definen. Acá vamos a ver a algunos de los protagonistas, de los jugadores que están en el equipo de Quezaltepeque. Recordemos que acá tenemos a Emerson. Hey, ¿qué tal, Emerson? Por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes estar en este equipo? Bastante bien, pues una familia, estamos unidos. Hoy se ganó, gracias a Dios. Y esperamos poder sacar una victoria el día de mañana. ¿Mañana van a San Miguel? No, vamos acá a las 4 de la tarde con Brujos. Qué bien. Y cuéntame, esta experiencia nueva de estos últimos años acá, que se ha revivido el básquetbol en Quezaltepeque, ¿cómo lo ves tú? Bastante bien, era lo que hacía falta, ya viste, el apoyo de la gente. Cuánta gente quisiera estar en el equipo y ojalá se pueda incorporar gente nueva del pueblo, porque es lo que hemos mantenido, que el 80% de la gente del pueblo solo están los extranjeros, y pues bastante bien, la verdad. ¿Qué le vas a decir a la gente que está allá en el exterior? Pues que nos sigan apoyando, porque hemos sentido el apoyo de ellos, y que muchas gracias por todo, por ese apoyo, ese cariño que le tienen al pueblo, y seguir adelante, le vamos a seguir echando ganas acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, éxitos. Acá tenemos a algunos de los jugadores que pueden ver, que ya entrevistamos a Emerson, y la verdad, acá pueden ver parte de los basquetbolistas que son refuerzos del equipo. El Quezaltepeque FC tiene... Ah, por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué te tomas hasta ahora? Porque hasta ahora me he dado cuenta. ¡No, hombre! Así es. Tienes que apoyarnos. Pues aquí estamos. Ay, que venga adelante, lo tienes que marcar. Ya vamos a ver. Gracias, gracias por estar acá pendientes de esto. Esta es una cobertura que vamos a hacer para todos nuestros amigos del youtubero salvadoreño que vamos a apoyar. Acá tenemos... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo? Feliz de haber ganado este compromiso. ¿Y cómo estás para mañana? ¿Cómo estás? Bueno, mañana con este gane creo que tenemos confianza, pues. Brujo es un buen equipo, no lo tenemos que menospreciar. Pero sí, el equipo ahorita anda en un tono de confianza para ganarle a cualquiera, oírlo bien, a cualquiera. Bueno, hay muchas gracias, éxito para mañana. Y desde acá, de
desde la cancha Roberto Argüello. Nos despedimos y nos vemos en la próxima transmisión.